Muy buenas chicos, estamos de nuevo en TerraMind capítulo 8 y hoy nos toca ir al Nether, así que antes de nada vamos a poner la cama en su sitio, que la otra vez no lo pusimos. Y vale, colocada aquí, vamos a dormir un poco y nos vamos a ir directamente a las minas. Vamos a coger 3 lingotes de hierro, o sea, tenemos que coger 3x3, 9 ores para poder conseguir los 3 lingotes. Y después hacer al menos un cubo para irnos allí, creo que por allí es donde había lava, si no me equivoco. Para poder ir cogiendo, ir picando obsidiana, ¿no? Y nada, ya con la obsidiana podemos hacer el portal, que igual me la hago en alguna de las torres, seguramente en la que está corrupta. Y bueno, corrupta está en las dos, la que tiene corrupción, y ya está. Y bueno, pues vamos a subir por aquí. Bueno, subir no, bajar. Aquí no, por aquí, que seguramente me encontraré bastante hierro, sobre todo ahora que tengo el pico de las pesadillas. Que con este, bueno, pues vamos a picar muy rápido. Y nada, vamos a ver qué encontramos. Por un lado, aquí que había, creo que había hierro o algo, ¿verdad? O ya lo piqué. Vale, creo que lo piqué ya. Bueno, igual, vamos a ir por aquí. A ver si las minas, pues, encontramos algo de todas formas. Que yo creo que sí, que seremos capaces. ¿Y por qué hay tanto bug de iluminación? No lo entiendo. A ver, dale. Oh, Dios, por detrás también. ¿Pero qué hace? Vale, agua, ¿qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Eso es piedra? Sí, parece piedra, ¿verdad? Voy a poner de todas formas una antorcha justamente aquí. Y parece que sí. Pero eso es hierro. Eso sí es hierro, chicos. Así que vamos a subir. Como veis, ahora ya es muchísimo más rápido lo que es la el picar la piedra esta. Y vamos a ello. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rápido vamos a ir al Nether, chicos! Bueno, pues voy a poner una antorcha que no veo nada. Así, sí. Perfecto. Vamos a seguir subiendo. Y aquí me lo voy encontrando. Yo creo que sí, que me da. ¡Ey! ¿Otra cueva? ¿O no? ¡Sí! Bueno, parece que es una cueva, pero no, no lo es. Pero claro, con esto ya tengo suficiente como para hacerme el cubo de hierro segurísimo, ¿eh? Vale, tengo 10. Bueno, justo tengo ya para el cubo de hierro y me sobra uno. Pero incluso voy a coger... A ver, este me viene. Este me viene con ganas de marcha. ¿Te vas, no? ¿Te vas, no? ¿Cómo te cagas? Bueno, voy a saltar aquí. Pillo este hierro, ya que está aquí, lo cojo de paso. Y este que tenemos por aquí, mira, antorcha, aquí, perfecto. Y pillamos este último. Vale, pues vamos a casa y nos creamos un cubil, cogemos algo de agua y a lo nuestro. A ver, vamos a subir por aquí, ¿cierto? A ver, ¿está aquí la escalera? No, un poco más para acá. Aquí, bien. Y bueno, antes de nada, voy a ir explicando, mientras vamos subiendo, qué es lo que ha pasado con el canal, que mucha gente seguramente me lo estará preguntando en los comentarios del vídeo. Y voy a contestarlo antes de que la gente empiece a preguntarlo, ¿vale? Ayer, mientras iba a hacer el directo de Minecraft, ya lleva 2 semanas seguidas sin poder hacer directo de Minecraft, porque siempre que pasa algo. Pero ayer pasó algo que no esperaba, que no esperaba que pudiera volver a pasar. Y es que me pusieron un strike por un vídeo que subí hace año y 2 o 3 meses aproximadamente. Era un vídeo de una review del mod de Pixelmon. Y ese vídeo me ha causado un strike. Ayer me causó un strike ese vídeo en el canal. Tengo un segundo strike. O sea, tenía un strike ya de antes. Ya caducó, pero este es el segundo. Y YouTube me ha avisado de que al siguiente, pues que me quedo sin cuenta de YouTube. Entonces, cogí un cabreo de lo lindo, ¿vale? Cogí un buen cabreo y estuve a punto de decir, oye, que cierro el canal que tengo ahora mismo, en el que estáis viendo el vídeo, y me hago uno nuevo porque es que no aguanto más. No aguanto más a Machinima porque no me ayuda, no aguanto más a YouTube, no aguanto más todo esto, ¿no? Pero al final, bueno, al final he conseguido recapacitar. He creado un nuevo canal para directos. La verdad es que me lo he currado muchísimo. Sobre todo lo que es la portada del canal. Me ha quedado, yo creo, de PM. Y ahí puedo coger agua. Sí, puedo coger agua por aquí. El cubo, no me he hecho el cubo. Vale, ole tú, Manu. Ole tú, Manu, vamos a seguir para arriba. Es que voy hablando aquí y se me va a la cabeza. Y... ¿qué es lo que estaba contando? Ah, bueno, sí, eso. Que he creado un canal nuevo en el que podéis mirarlo. Está en la descripción del vídeo el link para que lo veáis. Y aquí tenemos un cubito de TerraMind. Me pongo esto quizás aquí. Las monedas las meto en este. No, aquí no era, era aquí. Perfecto.
Y esto hacemos así, que se vaya desplazando. Bueno, ahora sí, lo que voy diciendo, todos los directos que voy a ir haciendo a partir de ahora y hasta que este strike desaparezca al menos, pues van a ser el nuevo canal. Es muy posible que el strike que tengo, si Machinima hace algo y curiosamente me ayuda, que lo dudo muchísimo, pues es muy posible que vuelva a poder hacer directos en este canal. Pero no estoy muy seguro si lo voy a llegar a hacer. Entonces, debería pensármelo bien. Si al final, cuando se quite el strike, ya sea esta semana, el mes que viene, dentro de 6 meses, pues seguiré subiendo directos en este canal, o simplemente lo dedicaré a Minecraft, a las reviews de mods, a las snapshots y a, pues no, no sé, a todo lo que tenga que ver con Minecraft, excepto los directos, ¿no? Y por otro lado, pues no sé, es que, claro, hay tantas cosas enfrentadas, hay tantas cosas que podría o no podría hacer, que tampoco estoy muy seguro si me convendría hacer lo que quiero o no, ¿no? Pero bueno, se intentará hacer lo mejor que se pueda. Y ala, vamos a picar un poquito de obsidiana. Y con esto, con este pico, espero que se pueda coger. Por favor, que se pueda. ¡Sí! Se puede coger obsidiana, solo que es un poquito lentito. Pero bueno, con que cojamos serían 2 más 6, serían 8, más otros 2 son 10. Pues tenemos para el portal. Ya tenemos 2 con este. Y vamos a coger esto en un momentín. Voy a hacer un timelapse y seguimos en cuanto haya cogido el resto. Y bien, chicos, ya hemos conseguido suficiente obsidiana. Como sabéis, tenía que conseguir solo 10, pero también quería hacerme un cráneo de obsidiana, por lo que necesitaba coger al menos 7 más. Al final he cogido 8, o sea que tenemos de sobra. Y pues nos vamos a la casa, vamos a crear un portal al Nether allí. Y vamos a hacernos también el cráneo de obsidiana para, obviamente, no morir en la lava cuando lleguemos al Nether, que es lo más peligroso que nos podría pasar una vez llegado allí, ¿no? Así que vamos a coger la espada para matar a este slime, perfecto. Vamos por aquí y a casa, a casita, chicos. A ver, ahora el mesero, sí, lo tenía por aquí. El mesero, voy a usar un mesero de Minecraft. No voy a ponerme a quemar cosas para encender un portal cuando tengo un mechero. Y lo voy a hacer, no sé si en la planta de abajo o en la planta de arriba. Igual en la planta de arriba queda un poquito más épico, ¿verdad? Entonces hacemos así. Y el portal lo voy a crear justamente aquí, chicos. Yo creo que va a quedar bastante guay. O no, incluso en medio. Sí, en medio queda más chulo. Así que, ala, esto por aquí. 1, 2, 3 y 4. 1, 2. Uy, me dará. 3. Wow, no, voy a tener que tapar este cristal. Bueno, y 4. 1, 2. Uy, 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 uy. Es cierto. Es cierto. ¿Qué voy haciendo yo cuando tengo que hacer un portal light? Y aquí la voy liando yo. Aquí lo que puedo poner es, si quiero, pues poner corrupción o lo que sea. Pero esto no se puede permitir. Esto se puede permitir porque he conseguido la obsidiana justísima. O sea que... ¡Ay! ¡Ay, Manu! ¡Ay, Manu, cómo eres! Bueno, vamos a picar esta obsidiana que hemos puesto por aquí y esa otra. Y terminamos el portal, porque si no... A ver, perfecto. Ahora solo falta que la cogemos. A ver, bien, la tenemos ya aquí. Ahora, esta, vamos a cambiarla por esto, esto sí. Voy a poner esto aquí, por ejemplo. Vale, entonces queda como un poquito mejor. Queda bastante mejor. Esto aquí, este otro aquí. Y esta obsidiana vamos a cogerla, ponemos también un poco de bone stone. Y ya está, el resto lo cubrimos de obsidiana. Y ya queda perfecta, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto tardará esto en picarse? Es que yo creo que se pica igual, al mismo ritmo que con un pico de diamante. Que no estoy muy seguro, pero me da a mí que sí, ¿eh? Ya tenemos 1, 2 y 3, perfecto. Tenemos nuestro portal, no lo vamos a encender todavía porque vamos a ir hacia abajo.
Vamos a hacernos el Obsidian Skull. Y seguramente, seguramente será aquí para coger. No, aquí no. Será en el Anvil a lo mejor. A ver, sí, aquí sí. Vamos a poner todo esto menos una. Y cogemos todo esto. Y ahora necesitamos 20. Por lo tanto, nos sobra también un Obsidian Skull para hacer. ¡Ey! Aquí no es. Aquí no es. El Obsidian Skull, ¿dónde se hace? En el horno. Vale, pues al horno. Vamos a hacer esto. Uno, o sea, son 10 y 20 aquí. Perfecto. Pues ala, ya no vamos a morir en la lava. Simplemente tendremos que cambiar el casco de meteoro por el Obsidian Skull. Como veis, es una guapada. Pero, claro, no me protege tanto como el casco de meteoro. Me lo voy a dejar también aquí en el equipo para ponérmelo en cualquier momento. Las monedas de cobre las voy a colocar donde deben, que es aquí. Y pues yo creo que las de oro las voy a poner por aquí y las de plata por aquí, porque si no, voy a estar todos los días moviéndolas, ¿eh? La comida, o sea, esta carne de zombie la voy a dejar también por aquí, la rota en flesh. Algo de piedra, no, me la quedo. Me quedo la... ¡Ey! ¿Son diferentes? ¡Ah! Vale, vale, porque una es piedra normal de Minecraft, que es esta, la cobblestone. Y la otra es la del mod. Entonces, la cobble la dejo por aquí. El hierro lo dejo por aquí. El obsidian shack también. La obsidiana también. El crystal block. A ver, ¿dónde estaba yo almacenando todo esto? Es que tengo aquí un montón de bloques. Me da igual. Aquí, lo pongo aquí y ya está. Y yo creo que ya. Yo creo que ya nos podemos ir. Sí. Me da a mí que incluso esto lo voy a dejar por aquí. Y ya está, chicos. Vamos al nether. Vamos a subir por la torre. Vamos a encender el portal. Y chicos, ay Dios mío, vamos a picar un... la Hellstone, realmente. Iba a decir un... no, la Hellstone. A ver, se crea un mundo nuevo. Mientras vamos al Nether. A ver qué se genera algo chulo por aquí. Que igual también me interesa incluso matar a algún Wither y eso. Vale, pues mira, tenemos Hellstone justamente aquí arriba. Pues ala, vamos a ir subiendo. Y yo creo que con esto un poquito más, ya está. Vamos a ir picando. Mientras que no nos caiga la lava, así nos viene muy bien. Así, perfecto. No sé si esa también llega a ser. Sí, también. Oh, no, no, eso es Netherrack. Dios mío, cómo pica la Netherrack esto, ¿eh? ¡Guau! ¿Cómo puedo hacer estos agujeros en el Nether? ¡Qué bien! Un poquillo más. Bueno, tenemos un montón por aquí. Como ya veis, vamos a hacer un pico de Hellstone muy, muy rápido. Así que esto es lo más fácil del mundo. Igual, aparte de pico, nos da para hacer armadura, nos da para hacer todo lo que se pueda. No sé si se podrá hacer armadura todavía, o espadas y demás que sean mejores que la fase Blade, que es la que tengo yo ahora mismo. Pero vamos, si se puede, se hará. Si se puede, se hará. No voy a coger cuarzo, porque realmente tampoco me interesa demasiado coger cuarzo ahora mismo. Pero, a ver, todo esto me lo voy a ir pillando. ¿Me he dejado algo? No creo, no creo. Vamos a buscar la siguiente mena de Hellstone. A ver, F3 más A, que esto se cargue bien. Y hay que fijarse muy bien, porque se parece mucho a la Netherrack. Pero es un poco como más brillante o algo así, ¿no? Mirad, aquí tenemos un Hellfurnace, me voy a quedar. Se llama así Hellfurnace, ¿no? Hellforge, perdón. Y voy a coger los dos. Y punto, ya tengo los dos por aquí. Me los pondré los dos en la casa, seguramente. O al menos uno de ellos los pondré en la casa, el otro no sé qué haré con él. Y eso sí, tengo que marcar. Voy a volver otra vez. Voy a marcar dónde está el portal, porque si no después no me voy a acordar. Y... ¡hala! Yo creo que por aquí incluso ya podríamos hacer el waypoint. Voy a poner portal. Perfecto, voy a ponerlo en moradete, que se note que es el portal. Un poquito más clarito, que sea más brillante, así. Perfecto. Pues hala, vamos a buscar... ¡Ey! Pero... ¿Cómo salís vosotros aquí en el Nether? ¿De dónde habéis salido? ¿Cómo habéis llegado? Vamos a buscar esa piedra que nos hace falta. Que seguramente la mejor que podemos coger es la que esté en el techo. ¿Por qué? Porque si no la cogemos del techo nos va a caer lava. O sea, se va a convertir en lava realmente. Entonces... si no queremos que nos caiga, tendríamos que quitarle la capa que tiene debajo. Es un poco un rollo. Entonces vamos a intentar hacerlo cuando nos encontremos alguna que esté en el techo, ¿no? Vale, aquí tenemos otra Hellforge. Nos la quedamos. ¡Hala! Y por ahí que tenemos. Como veis, no ardo. Bueno, a ver, por aquí que tenemos. ¿Nada? ¿Nada, tío? ¿No hay nada? ¿En serio?
Vamos a bajar por aquí. Total, no nos hacemos daño. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis corazones? En serio, ¿dónde están mis corazones? Que me acabo de dar cuenta que los he perdido, pero no sé dónde están mis corazones, chicos. No he muerto. Como veis, no he muerto porque no he perdido la experiencia, pero mis corazones han desaparecido. Qué raro, tío. Tendré que decírselo a Jimmy a ver si esto es un bug o algo, porque no debería haber pasado. Debería tener todos mis corazones y me acabo de dar cuenta. Igual llevo así desde el principio del vídeo, pero me acabo de dar cuenta ahora mismo. No puede ser, tío. No puede ser. Bueno, aquí tenemos una plantita. No sé si cogerla o no cogerla. Venga, vamos a pillarla. Es Fire Blossom. Bueno, vamos a intentar plantarla de nuevo. Igual se puede hacer una plantación así épica de Fire Blossom. Después ya veremos si cogemos alguna semilla y tal. Pero, Dios mío, mis corazones. Voy a tener que volver a coger corazones para poder luchar contra la reina Slime. Y si la cosa sigue así, voy a tener que volver a coger corazones para luchar contra Jimmy. Dios mío, no me dará abasto. Vale, aquí tenemos un montón más de Hellforge. O sea, no las voy a coger ya porque tengo demasiadas. Pero claro, necesito la Hellstone, que no sé dónde voy a encontrar. He viajado un poquito, he viajado también, no demasiado, pero oye, ya uno se pregunta dónde está. ¿Dónde está esta Hellstone que no aparece, no? Vamos a ver, vamos a intentar subir por aquí, así vamos más rápido. Perfecto. Ahí tenemos. ¡Ey! ¿Pero qué me comentas? A ver, venga, sí. Pégame, que igual me matas, ¿eh? Vamos a ver. Dios mío, pero devuélvesela. Por Dios. Devuélvesela. A ver, nada, no se la devuelve, ¿eh? Da igual, como no me va a hacer nada, porque es que no me hace nada, no me hace nada, la verdad. Pues vamos a hacer esto. Y a nuestro rollo, ¿no? A ver, aquí tenemos un poco más de Hellstone. ¿Cuánto tenemos ahora mismo? Tenemos 19. 19, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Y aquí tenemos bastante más que antes. Pero bastante más. Son varias capas de Hellstone, ¿eh? A ver, aquí se acaba ya seguro. Sí, pero bueno. Ha sido muy bueno encontrarse esto. A ver, por aquí tenemos algo más. Vamos a terminar de picarlo. Y me siento inmortal, ¿eh? Me siento como inmortal aquí en el Nether, aunque me falten corazones, pero al no quemarme con la lava, los ghasts cuando me disparan tampoco me hacen nada porque no me quemo y no sé, está muy guay. Está muy guay, ¿no? El ser como casi inmortal aquí. A veces, pues, no sé, igual te puedes sentir un poco demasiado aburrido porque no tiene emoción esta parte del Nether, pero ya más emociones que hemos tenido con los ojos de Cthulhu y demás. Dios mío, yo creo que hemos tenido bastante, ¿no? A ver, vamos a por todo lo que nos queda. ¿Cuánto nos queda? Tenemos 45 ya. Ah, sigue disparando, ¿qué más da? Vamos a coger esto de aquí. Tengo que empezar por abajo, porque si no, chicos, se convierte en lava y eso no nos conviene para nada. Así que, no, aquí ya no hay nada más. Vale, eso ya me ha dolido. Lo que no sé es por qué no me hace daño. La caída siquiera me ha hecho daño. Creo que tengo los corazones de alguna manera, pero no han llegado a aparecer. No sé si me explico. Dios, se ha vuelto loco el ghast, ¿eh? Me quiere matar como sea. A ver. Dios. Por favor. Pero qué descontrol. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En serio. Fijaos, es que no me hacen daño. No me hacen daño al atacarme siquiera. Qué rarito es todo esto, ¿eh? Es muy raro. A ver, volvamos a subir. A ver si esta vez. Dios. Dios, con el ghast, en serio. Por favor, voy a ir a por él. O sea, voy a por él directamente ya. Porque es que no me deja vivir. No me dejas vivir, te lo has buscado. Te lo has buscado. ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, pues nada, pues me quedo con la lágrima. Pues hala, si lo llego a saber, lo hubiera hecho muchísimo antes. Es que fijaos en lo que ha liado, tío. Es que no me dejaba minar. A ver, vamos por aquí. Perfecto. Cogemos esto. Vamos a seguir a lo nuestro. Y hala, apagamos el fuego. Nos acercamos un poquito más aquí de nuevo. Y seguimos otra vez
a lo que hay, ¿no? Porque otra cosa. A ver. Tenemos que picar aquí ahora. Vamos a ver. No hay más aquí, ¿verdad? Aquí sí, sí, hay algo más. Hay algo más por aquí, por ejemplo. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? A ver. ¿Qué me comentas, tío? ¡Ay! ¡Dios! No te escapes. Ha sido un zombie. ¿Es ese zombie el que me ha dado? ¿El que me ha tirado de nuevo? No me quieren dejar picar la Hellstone, ¿eh? Como está diciendo, oye, que no tiene emoción. Oye, que... que soy inmortal. Han dicho, y un nabo para ti. Han empezado a por mí a hierro, ¿eh? A ver. Vamos a coger esto. Bien. Vamos a coger esto de aquí. Perfecto. Y de aquí... nope. Aquí no hay nada. Aquí sí. Es que se parecen muchísimo a la Netherrack y la Hellstone, tío. Se parecen muchísimo. Si lo mira desde lejos, es que ni los diferencias. A ver, vamos a quitar estos bloques de aquí también. Se nos da un poquito porque están ardiendo. Cuando yo note algún bloque que tenga las partículas estas de fuego, entonces cuando tengo que darme cuenta de que es Hellstone. Pero vamos, de esta forma seguramente ya con esta mena que estamos cogiendo, cuando termine de coger esta mena, nos vamos y punto. Y mira, es más, mira, me voy a poner hasta a nadar en lava porque soy así de guay. Y ya está. A ver, voy a coger esto. Uy, casi. Casi, ¿eh? Vamos a subir aquí. No, no puedo subir. Bueno, da igual, mira, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si tenemos Hellstone de sobra. Si tenemos aquí un stack, dos stack y pico. Ah, no, esto es Netherrack. Oh, contra Netherrack. Es esto. Tenemos un stack y seis. Ah, no está mal. No está mal igual, ¿eh? Está bastante bien. ¿Dónde está el gas? ¿Desde ahí me está disparando? ¿En serio? ¿Desde ahí me ves? ¿Qué vista tiene más aguda? A ver. Uy, ahora sí. Muérete, hombre. Una lágrima de gas que tenemos por aquí. Perfecto. Y ahora subir. Vamos a subir. Yo espero que tengamos para un pico mínimo. Con que yo tenga para un pico, o sea, me va bien. Porque ya podemos seguir avanzando hacia el siguiente metal, ¿no? Y tenemos el waypoint aquí. Así que nos vamos, chicos, de nuevo a casita. ¡Hala! Vámonos para acá. Y listo. Uy, es verdad que no estoy en creativo. ¡Ja! Bien, estoy en casa. Vamos hacia abajo. Vamos a crear lo que tengamos que crear, que seguramente nos dará para el pico al menos. Y... vale, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, chicos, necesitaba la Hell Furnace para poder hacer el Hell Ingot. Y bueno, ahora que tenemos esto, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y como solo tengo 4 Obsidian Shank, pues, como ves, 4 Hellstone Bar, ¿vale? O sea, con 4 no tenemos para nada. Tendremos que volver al Nether a conseguir un poquito más de obsidiana. Y con ello, pues ya podríamos llegar a hacer el pico al menos. Pero claro, tenemos que coger un poquito más de obsidiana. Voy a coger de los picos que están en el portal del Nether. Y ya, yo creo que con eso tenemos más que de sobra, ¿no? Entonces, vamos a coger de aquí, por ejemplo. Vamos a ver, picamos un poquitín. Espero que sea rápido, por favor. Y... tendré que poner, claro, tendré que poner un bloque. Ah, no, ha saltado, bien, pues perfecto. Mejor, mejor aún. Voy a hacer esto de aquí también. Voy a coger de aquí este trozo. Y me faltan dos más. Y con eso podría hacer, por cada un bloque de obsidiana que cojo, puedo hacer tres gel bar o gel ingot, ¿no? Por lo tanto, tendría ahora para seis más. Y con eso, con esto 12. Yo creo que me daría para pico. Creo que me daría para pico. Para más igual no. Igual tendría que conseguir un poco para el siguiente capítulo, para hacerme pues todo lo demás que yo quiera, si es que me da también el gelore. Pero si me da, pues perfecto, ¿no? Entonces cogemos esto de aquí, que es el último. Y vamos a ver si conseguimos pico hoy también, ¿eh? Prácticamente cada día conseguimos un pico nuevo, cosa que no está nada mal. O sea, que de... o sea, yo creo que lo estamos haciendo bien mientras que vayamos avanzando de esta manera. Y bueno, cojo esto de aquí. Nos vamos de nuevo hacia abajo. Vamos a coger... bueno, coger nada, ya lo tenemos todo. Nos venimos para aquí. Voy a convertir la obsidiana en Obsidian Shank. Y con 12 Obsidian Shank que me voy a venir para acá. Los voy a poner los 12 por aquí.
voy a hacer esto. Yo creo que me da, bueno, me da para unos cuantos. Y ahora veremos si me da para pico o no me da para pico, chicos. Tenemos 16, no estoy muy seguro, ¿eh? Vamos a mirarlo aquí y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un casco. 11, 12, 13, 14, arco, 15, 16. No, esto es un hacha, ¿verdad? Esto es un hacha. ¿El pico cómo sería? Voy a mirar el pico, que el pico lo tengo que tener por aquí. Y estaría... A ver, estoy mirando la hoja de cálculo. Pickaxe sería... Es que el pickaxe sería con 20 Hellstone Bar. Y tenemos solo 16, necesitamos 4 más, por lo tanto tendré que coger 4 más de obsidiana para el siguiente capítulo, chicos. Así que ya lo dejaré para el siguiente capítulo y conseguiremos el siguiente pico. Y nada, espero que os haya gustado un montón este capítulo. Si es así, pulsad like y favoritos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Terramine. Y hasta luego.